Pues estamos aquí en las oficinas del Club Baloncesto Benidorm con representantes de todos los equipos senior del club. Estamos a mi derecha con Lourdes del femenino, del único femenino que ahora mismo hay en el senior del Baloncesto Benidorm. Lourdes, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Estamos también con Rubén de la EVA, que estábamos hablando de que le saqué su primera entrevista en el Canfali. Lo que pasa que en ese momento me parece que tenías un poquito más de pelo, ¿no? Sí, estaba más crecidito de todo. Hemos perdido mucho. También estamos con Víctor Escrihuela Ferrandiz, que también le conozco porque yo le hice su primera ficha, y no de baloncesto, en el Rayo de Levante. Víctor, han pasado casi 24 años de aquello, ¿no? Sí, más o menos. Yo creo que sí. Desde que tenía 10 años, tengo 34, 24, sí. Y el último representante del Club Baloncesto Benidorm en esta entrevista, Isabel, del Senior C, que además no habéis hecho mala temporada, ¿no? No, hemos terminado sextos y ahora estamos en el Trofeo Federación. ¿Y cómo va la cosa? Bien, el viernes y el domingo jugamos la semifinal. Pues vamos a empezar con el Senior EVA, porque es el que nos ha dado la alegría más grande en el Club Baloncesto Benidorm, que por primera vez en su historia se ha clasificado para los playoffs de ascenso a plata. Era demasiado dulce aquello, ¿no? Cuando se llegó a Menorca, la diferencia de presupuesto entre unos clubes y otros se ha hecho notar bastante, ¿no? ¿No te parece? Sí, sabíamos dónde íbamos, sabíamos que el premio era llegar ahí y, bueno, íbamos a darlo todo, pero sabiendo que los equipos contra los que nos íbamos a enfrentar eran de mayor presupuesto, jugadores con mucha experiencia en ligas superiores y que, vamos, el papel que hemos hecho consideramos que ha sido bastante bueno, a pesar de haber perdido los tres partidos, porque hemos podido competir contra el Menorca, el anfitrión, que consiguió subir de categoría finalmente, el Zornocha, que era el equipo del norte, que para mí tenía una plantilla la mejor, la más completa, seguramente, y Cazorla, que quedó primero del grupo de Andalucía y tenía muchos jugadores extranjeros y mucho nivel, un equipo muy físico, que nos pillaron en el tercer partido, donde nosotros ya notamos la carencia física y ellos todavía volaban. De todas maneras, yo me acuerdo que cuando todavía no había subido el balonmano Benidorm a la categoría que está ahora mismo en Asobal, también tuvieron fases de ascenso y me han dicho que la primera fase de ascenso es la prueba, que la segunda ya se puede conseguir el ascenso, o sea que esperemos que el año que viene podamos repetir la gesta y a ver si es la vencida. El femenino se está haciendo muy importante, gracias, en todos los deportes de nuestro país, y en el baloncesto Benidorm no podía ser menos. Tenéis unos cuantos, aparte del senior, tenéis unos cuantos equipos en la base, ¿no es así? Sí, en la base más inferior, porque lo que es el junior todavía se ha quedado sin equipo ahora. Entonces yo creo que sí que se debería fomentar más el deporte femenino, sobre todo a nivel de las escuelas. ¿Y qué tal os ha ido la temporada este año? Pues la temporada, partiendo de la base de que juntamos, de que no había equipo, al inicio juntamos dos equipos, nos juntamos el senior con chicas súper jóvenes del junior.
y partiendo de la base de que no nos conocíamos mucho, pues nos ha costado mucho hacer equipo, y el año pasado que mantuvimos la categoría en nacional, pues nos hemos enfrentado de primeras contra chicas pues bastante superiores físicamente y técnicamente. Entonces, luego hemos digamos descendido a una liguilla para mantener el nivel de autonómico o poder seguir ascendiendo a nacional, pero obviamente hemos perdido la plaza por eso, porque más que nada es, aparte de la carencia física, pues la carencia de equipo, pero que poco a poco yo creo que sí que se puede ir. Sí, sí. O sea, haría falta que los equipos femeninos del club estuvieran más desde abajo para que cuando llegasen al senior hubiese más experiencia y más nivel, ¿no? Ahí está, sí. Vamos, ir poco a poco a hacer equipos voluminosos, de gente comprometida y con un físico que poco a poco se vaya consiguiendo, y pues que vayan pasando las categorías conforme a su edad. No tener que llegar a senior con únicamente una plantilla de 5 o 6 jugadoras y tener que recurrir a equipos más jóvenes, que no está mal, pero sí que es verdad que el hacer equipo se nota desde las bases. Hablando de bases, ¿tú también estás implicada un poquito con la base en los juegos escolares o algo de eso? Soy árbitro escolar, entonces yo pito, porque me ofrecieron el llevar algún equipo, pero por temas de estudios y eso no puedo dedicarle tiempo suficiente, pero vamos, que todo lo que puedo hacer, pues pitar, sí. Pues ahora vamos a hablar con el representante del Senior B. Víctor, no ha sido mala la temporada para vosotros, ¿verdad? Hombre, tampoco podemos decir que ha sido buena. Sinceramente, esperábamos algo más. Hemos hecho una temporada, vamos a llamarla, digna, porque, bueno, éramos... Este año nos hemos juntado un poco en el Senior B gente que antes jugábamos en otros sitios y hemos recalado en este equipo y bueno, y nos ha costado un poco juntarnos, hemos tenido también ciertos problemas a la hora de entrenar y tal, pero bueno, al final hemos hecho una temporada que podemos llamarla digna, la verdad. Vosotros estáis en el Senior B con miras a que jugadores jóvenes jueguen ahí y puedan darle salto al primer equipo. Sí, en principio nosotros tenemos un equipo, estamos en una categoría más bien que los chavalitos, los juveniles y tal, pueden llegar a empezar a jugar y foguearse con nosotros, a aprender algo para poder dar el salto al equipo EVA, que realmente es lo más importante. Nosotros estamos allí un poco para enseñar lo que podamos y lo que se dejen también. A veces que no quieren aprender nada, pero sí, es un poco un trampolín para el equipo EVA. ¿No echa de menos el fútbol de hace 24 años cuando empezaste conmigo en el Rayo? Me gusta mucho más el fútbol que el baloncesto, muchísimo más. Lo que pasa es que yo, de hecho, si salgo fuera de aquí, solo veo fútbol. Yo el baloncesto no lo veo en la tele, me gusta mucho más el fútbol. Lo que pasa es que pues, practicarlo, es que el fútbol se me daba fatal, el baloncesto, y el baloncesto pues un poco mejor, entonces por eso me dedico al baloncesto. Pues vamos a hablar ahora con el Senior C. ¿Qué tal habéis hecho la temporada? Pues bastante bien, hemos estado ahí en toda la liga muy igualados y al final nos falló de los 6 últimos partidos perdimos 2, que era muy importante para haber conseguido el ascenso. Y al final hemos quedado sexto, pero a 3 partidos del segundo, realmente. Ahora el trofeo Federación, que estáis compitiendo todavía. ¿Cuánto es lo que queda para terminar ese trofeo? Pues nos quedan 2 partidos de semifinal contra Denia, que si ganamos los 2 o 1 por mayor diferencia de puntos, pasamos a la final. O sea que está a puntito. Otro éxito más seguramente para el baloncesto Benidorm, de lo cual nos alegramos. El EVA se está reforzando, ya estáis empezando a hacer fichajes. El objetivo del año que viene es, como mínimo, volver a repetir lo de este año, ¿no? Hombre, ya que hemos probado el caramelito de jugar la fase, lo hemos disfrutado, sabemos el ambiente que mueve esto, el club está volcado en mover las redes sociales para que cada vez haya más afición al baloncesto, lo consideramos muy importante,
Y bueno, pues claro, cuanto antes se empieza a buscar cómo reforzar el equipo y cómo mejorarlo, pues mucho mejor, porque es el momento. Está claro que ya hay una plantilla, un núcleo muy, muy importante, una base hecha, que es con la que supongo que querrán continuar y... Porque lo mismo me despiden a mí, no lo sé, estoy aquí hablando. Pero sí, siempre buscando el acertar con lo que traigas para subir el nivel del equipo. Lógicamente esto es una labor que tiene que hacer el presidente y sobre todo el tesorero, que dicen que es del puño cerrado. Entonces, hombre, eso es muy bueno también para un club, que se sepa administrar siempre hasta dónde se puede llegar y lo que se puede gastar y lo que no, porque si no, después es cuando vienen los problemas. Pues chicos, muchísimas gracias por estar, chicos y chicas, por haber estado con nosotros. Os deseamos la mayor de las suertes en la próxima temporada y nosotros nos comprometemos, como este año, a venir a grabar partidos de todos los equipos del Club Baloncesto Benidorm, de la base, desde abajo, desde alevines. Intentaremos también estar en el deporte escolar, a ver si podemos contratar a otra cámara. Pero bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y aquí tenéis vuestra casa. Gracias. Bueno, bueno, bueno.